RTV muestra un extenso avance del videoclip de Lo Malo de Aitana y Ana Guerra. Ya queda menos para el estreno el videoclip de Lo Malo, la canción de Aitana y Ana Guerra que se ha convertido en todo un éxito. Será el viernes 6 de abril cuando el video oficial salga a la luz y, a modo de adelanto, la página web de Radio Televisión Española ha mostrado un avance de 1 minuto y medio. La página web de RTVE ha ofrecido nuevas imágenes del videoclip de Lo Malo, la canción escrita por Brisa Feno y que Ana Guerra y Aitana defendieron en la gala de Eurovisión de Operación Triunfo en la que se eligió a Alfredo Amaya para representar a España en el Festival de la Canción. En este adelanto podemos ver que el vídeo representará esa reivindicación feminista además de ver a las protagonistas vestidas con los trajes de época. El videoclip de Lo Malo ha creado mucha expectación. Fue al poco de salir de la academia cuando las concursantes, tras la insistencia de los fans por tener un videoclip del tema, filmaron el vídeo oficial. La canción ha alcanzado tal éxito que se ha convertido en disco de platino. Además, los tres videos de las actuaciones de Lo Malo en O 2017 que se encuentran en YouTube suman casi 20 millones de visualizaciones. Aitana Guerra, el 4 de abril en El Hormiguero. Antes de que el videoclip de Lo Malo vea la luz, Aitana y Ana Guerra acudirán a El Hormiguero para hablar acerca de la canción, el éxito que ha alcanzado y hacer un repaso de su estancia en la academia el miércoles 4 de abril. No serán las primeras concursantes O 2017 que pasen por el programa de Pablo Motos. Amaya y Alfred ya visitaron el espacio de Antena 3 para promocionar su candidatura en Eurovisión 2018 al poco de finalizar el Talent de la 1.